Estos son 50 millones de Orbis, y escondida dentro hay una bolita de oro. Y la primera persona que la encuentre ganará a Seawing 2. ¡Comencemos! ¡La voy a encontrar primero! No entiendan qué tan extraños se sienten. Es tan relajante. Es como gravedad cero, te atrapan y te sostienen. Y flotes sin moverse. Hey Ryan, hay algo detrás de ti. ¿Qué es? Un frasco. Hay divertigos y castigos escondidos. Entonces si encuentras algo, tienes que usarlo. Espero que sea un divertigo. También mi anillo de casado se cayó y necesito encontrarlo. Cualquiera que lo encuentre y lo guarda. No. Entrega de provisiones, recibes cheeses. ¡Mi ojo! Mira, hay algo en tu oído. Los Orbis han bendecido a Ryan con un bocado delicioso. Orbis, los amo. Recibo una lata de soda. Recibirás una bebida rica. Super, me gusta. ¿Dónde están mis provisiones? Voy a tirarme un pedo. Espanta. Encontré mi entrega de provisiones. Estar esposado por 15 minutos. ¡No me pueden encontrar! ¿Dónde está su brazo? Tiene el derecho a guardar silencio. ¡15 minutos! Encontremos esta bolita. Si solo extiendes los brazos y las piernas, flotas. Nice. ¡No me vas a ganar! ¿Cómo vas tan rápido? Es la experiencia más relajante de mi vida entera. Encontré la bolita de oro. Es un orbe amarillo. Es parecido. Yo encontré algo. ¿Qué? ¡Los Orbis me liberaron! Las esposas justo se cayeron. Un Orbi se metió en el agujero de llave y las abrió. ¡Estoy libre! Recibo un Pepsi cereza. ¡Oh! También son los Orbis con mi técnica especial de tamizar Orbis. Voy a cavar un túnel. No llegué a ninguna parte. ¿Encontraste algo? No. Yes. Ponte una venda por 15 minutos. ¡Me está bromeando! Fíjate, encontré algo. ¡Oh! ¡Hey! ¡Soy yo! ¡Ah, mira eso! ¡Realmente encontré algo! Tengo que ponerme las esposas por 15 minutos. Esta venda actúa como la parte de los sentidos. Mi sentido del tacto está aumentado. Te juro, no lo hice. Es lo que dicen todos. ¿Dónde está la bolita? ¡Llevando la venda pesta! No he recibido ningún castigo, así que tengo la mejor posibilidad de encontrarla. ¡Ah, no en la boca! Encontré algo más. Es un frasco. Ponte una venda por 15 minutos. Ahora estaré esposado con los ojos vendados. ¡Estás bloqueado! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Tu turno! Esta es la idea. Voy a mover estos Orbis y ponerlos a otra parte. Siguen reemplazando los que muevo. Ya pasaron 15 minutos. Finalmente me la puede quitar. Qué bueno, eso me molestaba. ¿Tienen curiosidad cómo es debajo de los Orbis? Esta es la técnica que usaba para encontrar a maní en los manís de empaque. Sigo marchando hasta que doy un paso en algo duro. Encontrar una bolita en 50 millones de Orbis, pues, no es una tarea fácil. Parece divertido. Hago la técnica del fin. Vamos a jugar las escondidas. Voy a buscar a los chicos y el último que yo encuentre ganará gafas para ayudarle a encontrar la bolita. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 29, 30. ¿Ok? Voy a buscar a los chicos. ¡No! ¡Puchica! No ataques al camarógrafo. Te diré si estás caliente o frío. Frío, calientico, caliente. Yo gano. Mis gafas. ¿Me veo bien? Zambúllate, bobo. No veo nada. Una tarjeta de compras. ¡Ey! ¡Eso! Tiene 50 dólares. ¡Ey! ¡Está bueno! Chivo. ¡Ey! ¿Por qué me noqueaste antes? ¡Únete, maje! ¡Destrozado! Asegúrate de darle like al video si esperas que encuentre mi anillo de casado. Porfa, dale like por cada Orbi, así que queremos 50 millones de likes. Eso es razonable, ¿no?
Es tiempo para los lanzamientos de panza. Los bros van a lanzarse de panza a la piscina. Yo voy a buscar quién tiene el mejor salto, mejor cielo, mejor posición de comienzo. Cualquiera que gane recibirá un snorkel para la cara. Voy a lanzarme muy alto porque quiero los puntos de dolor, de estilo y pues quiero ganar. Eso fue muy impresionante. Voy a darle a Ryan un 8 de 10. Vaya, Chris, a ver ese lanzamiento. No voy a tirarme tan arriba como Ryan, pero voy a darle más estilo. Fue más de rodilla que de panza. Trataba el estilo de rana. Le doy a Chris 5 de 10. Pucha, ahora sigue Jeff. ¡Hazlo! Voy a dar a Jeff 6 de 10. ¡No soy el último! Ryan gana. ¡Eso! Y tú ganas un snorkel para la cara entera. De veras no sirve. No puedo ver porque debajo está oscuro. Encontraste otra, wow. Chicos, esta noche vamos a cenar. No he encontrado nada bueno, para nada. Realmente a este punto solo busco mi anillo. Mira, cuando los aprieto, se disparen de las manos. Lo que sigue es el desafío de boxeo. Vamos a darles guantes y van a tener que boxear con uno y otro. Y el último que quede parado decidirá quién tiene que llevar gafas de distorsión por 15 minutos. ¡Hagámoslo! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Es difícil moverse en los Orbis. ¡Jeff se cayó! ¡Está afuera! ¡Y Ryan se cayó! Le pegué demasiado fuerte. ¿Estás bien? ¡Chris gana! ¡En la cara! ¿Por qué le di un puñetazo a la cara de Ryan? Voy a darle las gafas a Jeff. ¡Solo consigo castigos! ¡Wow! ¡Todo se ve raro! Estoy en un mundo extraño. Voy a acostarme acá porque las gafas me tienen desorientado. ¡No! El tiempo se acabó, me las voy a quitar. La técnica. Técnica. ¿Y qué es tu técnica, Jeff? Flota. Chicos, ¿qué? No puede ser. ¡La encontré! ¡La encontré! ¡No puede ser! ¡La encontré la bolita! ¡Ay, ay, ay! ¡Yo gano! La pisé con mi técnica. Habían una de 50 millones de posibilidades para que la encontraras. Voy a comprar un boleto de lotería. Davis. Huela, Chris, ¿también ganaste en el video de los manís de empaque? ¿Encontraste el maní y ahora encontraste la bolita? ¡Felicidades! Gané el Sea Wing 2. ¡Felicidades, Chris! Haz clic en nuestro video previo y nos vemos la próxima vez. Uf, ahora busquemos el anillo.